queridos, estén en paz y escuchen las buenas nuevas. Tu Creador prometió que serías. Se te ha permitido en esta misma vida encarnar la plenitud de tu presencia divina. Se les permitirá manifestar en la tierra, en su encarnación actual, la plenitud de su divinidad y sus dones espirituales que les han estado ocultos durante tanto tiempo. Comprendan que los seres que controlan su planeta se proponen detener a toda costa esta iluminación en desarrollo, ya que esto pondrá fin a su reinado. A medida que las fuerzas oscuras se esfuerzan por llevarlos a todos ustedes y al planeta a una mayor servidumbre y aumentar su lealtad a la separación y el miedo, la polaridad de la luz creará al mismo tiempo el despertar y la iluminación. Incluso los cuerpos planetarios en los cielos se han alineado para facilitar este gran aumento de conciencia. Pronto se harán más visibles aquellos que están destinados a formar nuevos gobiernos y estructuras económicas. Se han estado preparando para este día y ya viven entre nosotros. No los juzgues con dureza ni crees expectativas sobre ellos, pues muchos de los que dan un paso al frente pueden sorprenderte. Muchos han enmascarado sus verdaderas identidades dentro de los mismos grupos que buscan reemplazar. Extiendan la mano con su corazón para reconocer quiénes pueden ser sus nuevos líderes. Todas las nuevas estructuras se formarán en beneficio del colectivo. Esta es una clave importante para identificar a aquellos que finalmente están listos para apoyar realmente a la humanidad. Ni siquiera las fronteras nacionales impedirá que quienes apoyan un verdadero cambio se unan. Estos conflictos iniciarán una aceleración en todo el planeta y ayudarán a despertar a millones a una nueva conciencia de su divinidad y a una reconsideración de nuevos valores en sus vidas. Multitudes descubrirán nuevas metas y propósitos más alineados con su naturaleza divina. Como resultado de estos conflictos, encontrarán a millones de personas engrosando las filas de los trabajadores de la luz y uniéndose para crear una paz permanente y una nueva realidad basada en las verdades divinas. Estos conflictos también ayudarán a erosionar las estructuras patriarcales obsoletas que ya no les sirven. Estén preparados para experimentar algo de tristeza y ser testigos del sufrimiento que tendrá lugar. Esto les ayudará a abrir su corazón y facilitar su paso hacia la dimensión superior. También limpiarán mucho karma acumulado, dando paso al nuevo orden y al reconocimiento de su verdadero ser divino. Permitan que la mano de Dios ejerza su magia. En lugar de entrar en miedo, desesperación y desesperanza, enciende una vela de esperanza en tu corazón. Más allá de la guerra, les espera un mundo completamente nuevo. Los milagros están esperando manifestarse. Los regalos de amor y gracia del Creador y de su familia estelar se derramarán en formas que nunca han experimentado. Millones en este planeta se han unido y han manifestado su intención de lograr la paz. Y así será. Estás marchando por tu planeta exigiendo paz. Y así será. Te has convertido en el foco de todo el cosmos. Los observamos con amor, intención y valentía levantarse contra la tiranía de un gobierno mundial. A medida que la vibración continúe aumentando en su planeta, también lo harán sus responsabilidades. Nosotros,
Sus hermanos y hermanas estamos reuniendo nuestros equipos en la superficie para implementar nuestros planes con muchos de ustedes en cada rincón y país de este planeta. Con el tiempo trabajaremos con todos los que deseen servir al bien común. No se les impondrá nada. Su deseo de servir con nosotros debe ser encendido por el llamado de su corazón. Si deseas ayudar, nuestra misión involucrará a un gran número de personas. Se ofrecerán muchas oportunidades para aquellos que deseen trabajar con nosotros. Ustedes son los que muestran el camino, el núcleo de muchos grupos pequeños que estamos alimentando, abrazando y apreciando. El tiempo de alegría que han estado esperando está más allá de las nubes, más allá de las tormentas de las guerras fabricadas. Mantén la vela de la esperanza encendida en tu corazón, porque más allá de las nubes oscuras hay alegría, tranquilidad y gracia. El amanecer de un nuevo mundo de unidad y amor, donde ya no existe la violencia, está ahora más allá del horizonte. Cuídense unos a otros. Conviértanse en pilares de paz para todos aquellos que tienen miedo, para que puedan apoyarse en ti en busca de consuelo. Les invitamos a que se apoyen en nosotros. En los próximos días estaremos cerca de ustedes, brindándoles mucho amor y asistencia.